encuentro en la comunidad de Pueblo Viejo, municipio de San José Chiltepec, estado de Oaxaca. En esta ocasión toca grabar nuestra cápsula número 10 para que nos sigan en la cuenta de, en el canal de YouTube y sigan nuestras cápsulas que estamos llevando a cabo. Este tema es en la temática de divulgación del patrimonio, con el tema zona arqueológica y museo comunitario. Hoy estamos con el señor Guillermo Justo Figueroa, que en la temática específica es exposición de piezas arqueológicas encontradas. Él nos va a comentar acerca de las piezas que él ha encontrado, dónde las ha encontrado, qué actividad se encontraba haciendo cuando las encontró, porque como hemos sabido, aquí en la comunidad se han encontrado infinidad de piezas arqueológicas, ya sea tanto deidades que podemos ver hasta utensilios que se utilizaban en ese entonces, vasijas, metates, pero vamos a dejarlos aquí y él nos va a comentar de sus piezas, dónde las encontró. Muy buenas tardes, mira, pues yo me dedico al campo, pues ahí trabajando, pues ahí, pues limpiando, pues ahí pues encontré estas piezas. Pues yo, pues la verdad, mira, se veía un poquito de la punta, digamos, ¿no? De este metate que ven ustedes ahí. Pues yo empecé a escarbar todo ya. Pues cuando me di cuenta, pues las piezas estaban completas. Pues ya seguí escarbando la B y me las traje para acá. Pues ahí están las muestras, mira, que aquí pues tenemos muchos vestigios de la gente que estuvo con nosotros hace mucho tiempo. Sí, pues las otras también lo mismo en el campo ahí. Ahí trabajando también las otras, las piecitas estas, pues creo que la ocupaban como herramienta de trabajo, no sé. Y sí, lo mismo en el trabajo ahí me las encontré. Pues ahí están, pues yo estas piezas las voy a donar apenas al museo para que estén ahí, para que los niños que vienen, ¿no?, sepan de dónde venimos y de qué estamos hechos en esta comunidad. Somos de tierra indígena, pues, que tenemos que presumir en esta comunidad de Pueblo Viejo. También, miren, estas piezas también las encontré en el campo ahí, cuando estamos con la asadón ahí, pues apareció esta que es una cara, creo, de una mujer. Ahí no sé si se logra apreciar ahí. Pues ahí, así, con el asadón, pues ahí la encontré. Nada más que pues le pegué, creo que se rompió la pieza. Y esta otra, no sé, creo que lo ocupaban es una pieza de un collar, me imagino. Porque se ve el agujero ahí también, ahí en el campo con el asadón, ahí me apareció. Es, no sé de qué material sea, si es un hueso, pero no parece un hueso. Nomás que es un material ligerito, es muy ligero el material. Pues ahí están las piezas que me he encontrado ahí en el campo, pues. Todo eso me encontré. Así como comenta aquí el señor Guillermo Justo, aquí en otras cápsulas que se van a presentar, igual pues algunas personas han encontrado, igual en el museo se encuentran piezas de esta similitud con el rostro, no sabemos igual a qué pertenezcan, pues algún dios, algún gobernante de esa época que hubo, que habitó en la zona arqueológica. Me decía que la encontró trabajando en el campo. Así es. Bueno, esta es una partecita de una pieza. Hemos de suponer que ha de ser más grande. No encontró. No era la. Era nada más, encontró esta parte. No encontró, porque muchos a veces encuentran la parte del cuerpecito, digamos, entero de una figura. Así es. Pues yo me imagino que si le seguíamos, pues iba a haber más ahí, pero como uno está trabajando, pues nada más logré recoger esa parte, pues. Ajá.
Pues sí, pues en, así como le comentaba, pues sobre las ruinas, ¿no? Pues las parcelas cercanas, pues ahí se ve que estuvieron esas personas de antes, pues ahí se ve, como le decían, se ven las piedras que acomodaron. Hay muchas cosas todavía que explorar de nuestra cultura, podríamos decir. Sí, las personas que habitaron antes de que se habitara por completo la comunidad. Así es, porque por eso es que yo imagino que le pusieron Pueblo Viejo, por el vestigio que tenemos acá en Pueblo Viejo, las ruinas que estamos... Que antes se le conocía como ruinas. Como ruinas. Las ruinas de Pueblo Viejo, no se le conocía en sí como zona arqueológica. Lo de zona arqueológica viene a partir de que se da el rescate de la misma a través de la formación de un comité, que eso ya lo vimos en la cápsula 1. Bueno, aquí hay más piezas. Vemos aquí, bueno, aquí está otra, que bien pudiera ser una punta de una lanza. Así o es, una hacha, o una especie de hacha de ese, de esa época, digamos, igual. Pues aquí vemos una mano de metate, como se le conoce, por lo general sí se le conoce, o mano, brazo. O brazo. Pues esta es la que ocupaban ellos para hacer la masa aquí con sus granos, ¿no? Creo que lo manejaban de esta manera, según las abuelitas de nosotros, para moler todo. Y esa pieza la encontró así entera. Así entera. Así salió así. Donde usted estaba trabajando. Así es. Nomás que así volteada el metate y ahí recargada la... Sí, porque por lo regular a veces se encuentran, pero nomás se encuentra una parte. A veces el mismo trabajador del campo con su herramienta de trabajo le da un pequeño golpe y ya no sale a veces completa, ¿no? la pieza, por decirlo así, sale una parte nada más. Así es, aquí se ve, mire, aquí se ve el trabajo que le dieron nuestros antepasados. Ahí creo que molían, hacían la salsa, me imagino. Ahí se ve el trabajo. Está completa. Sí, pues no se ve que tenga uso, no se ve señales de uso. Pero esta sí, ahí se ve que le estuvieron dando. Pues están las piezas. Es muy bonito saber todo eso, pues, y guardarlas. Que esas son, pues, son señales de, como te digo, que de nuestra, que somos indígenas acá. Todo eso hay que cuidarla. Qué bueno que se está haciendo todo esto, pues, para rescatar nuestras raíces. Aquí igual vemos vemos aquí igual otras piezas pequeñas. Esas igual las encontró así, igual. Igual en el campo. Pero nada más encontraba la pura piececita, no había algún otro. No, nada más así. Así nada más las puras piedritas. Pero se ve, pues, que le daban. Sí, tiene hasta filo. Ajá, punta. Mucho. Ajá. En la parte de parte de abajo, digamos, usaba así. Sí. Sí, una especie de hacha o algo así ha de haber sido. Que por lo general, igual la gente que trabaja aquí en el campo, en sus alrededores, ha encontrado varias piezas así, similares, que se ha de suponer se usaba para la cacería. Algunas. Sí. Para la cacería. Imagino, porque antes no había machete, ¿verdad? No. El fierro no se conocía, todo era... No, todo se hacía con piedras, con piedra, o con puntas, huesos. Ajá. Huesos son lo que ocupaban ellos para su trabajo. Aquí está otra, más pequeña, igual con punta. Y en esta parte, si podemos enfocarnos un poquito, pues está el... Así que el metate completo, puede decirse así. Y aquí, pues ahí ya vemos todas las piezas que aquí el señor Guillermo justo encontró trabajando en el campo. Por último, ya para despedir nuestra cápsula, ¿qué podría usted agregar aquí a quienes nos visitan aquí en la comunidad, a quienes vienen a la zona arqueológica, al museo comunitario que ya tenemos aquí?
No, pues yo le hago la invitación, ¿no? Que nos visiten para que conozcan las raíces de Pueblo Viejo, que por qué se llama Pueblo Viejo. Yo me imagino, pues, por la zona que tenemos, ¿no? Ahorita somos bendecidos por todo esto. Pues ahí se ve, como le decía anteriormente, nuestras raíces. Pues yo le hago la invitación a todos los que nos quieran visitar, para que pasen al museo y también a la zona arqueológica, pero con respeto, sin tirar basura, cuidando de ella, para que los que apenas vienen conozcan Pueblo Viejo, conozcan nuestras raíces. Pues le agradecemos aquí al señor Guillermo Justo Figueroa su participación en esta cápsula, igual a que nos sigan en el canal de YouTube. Todas las cápsulas que se están preparando para que conozcamos más de la zona arqueológica aquí de la comunidad de Pueblo Viejo.